A continuación, PsicoLive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta PsicoLife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. PsicoLife. Cada 4 años ocurre un hecho en el mundo que parecería que detiene cualquier otro tipo de noticias. Y todas las noticias de los diferentes países alrededor del mundo se centran en un solo tópico: el fútbol, el espectáculo futbolístico que une al mundo a través del Mundial. Este Mundial lo vivimos hoy en el mes de noviembre. Y a lo largo de esta serie de programas de PsicoLife, nosotros queremos ir analizando por qué el fútbol se considera una pasión de multitudes. Nos lleva a preguntar sobre el poder masivo que tiene un deporte que paraliza ciudades, conmueve hasta el llanto, enciende la pasión de multitudes y termina contagiando a todos. A lo largo de esta serie de programas, conversaremos de la mano de deportistas reconocidos, de excelentes psicólogos vinculados con el mundo del deporte, quienes nos ayudarán a comprender por qué el fútbol es pasión de multitudes, por qué es tan apasionante y por qué tiene ese indiscutible poder unitivo por el que nos interesa analizar sus efectos diferentes, tanto en los jugadores, tanto en los hinchas, desde un punto de vista psicológico. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de PsicoLife, bienvenidos a esta nueva edición de su programa. Y en el mes de noviembre vamos a hablar un tema que realmente apasiona a muchísimas personas, y es el tema del fútbol. Ustedes saben que estamos a puertitas de iniciar el Mundial. También en nuestro país tenemos el Campeonato Nacional, que también ha generado muchísimas pasiones entre los aficionados. Y creo que es importante que tratemos de entender qué mueve a los deportistas, qué mueve a su hinchada para que tengan esas emociones tan marcadas durante los partidos de fútbol y también ese amor tan grande por sus equipos. Y qué mejor que para hablar de este tema con un invitado de Argentina. Ustedes saben que Argentina es especialmente fanático en el fútbol, tiene muchos adeptos en ese sentido y es un ícono también en Latinoamérica en lo que tiene que ver con este deporte. Entonces hoy quiero hablar de esto con nuestro invitado. Él es César Palmieri, es licenciado en psicología, es psicólogo clínico con orientación cognitivo-conductual, psicólogo deportivo, tiene una certificación en neurociencias y entrenamiento, tiene una especialización en psicología aplicada al fútbol y es entrenador de fútbol ATFA. Además, tiene una vasta experiencia en este ámbito deportivo. Es psicólogo de la primera división del Club Atlético Unión de Santa Fe del fútbol argentino. También es coordinador del Departamento de Psicología del Club Atlético Unión de Santa Fe fútbol amateur. También es psicólogo de deportistas profesionales y amateurs de diferentes disciplinas. Es creador y coordinador del programa Los Valores del Fútbol, Liga Esperanzina. Orador de charlas TDX, cursos y congresos nacionales e internacionales. Y es entrenador y exjugador de fútbol en la liga semiprofesional. Y ahora lo tenemos aquí en PsicoLife para hablar sobre este tema. César, bienvenido a PsicoLife y un saludo desde Ecuador también. Gracias, Elizabeth. Gracias por la invitación. Un placer estar acá charlando un poco de psicología y deporte. Así es. César, el fútbol se inició en Inglaterra más o menos en el siglo XVIII. Pero ahí cuando empezó esta disciplina deportiva, de ahí acá ha corrido muchísima agua en ese río y podemos hablar de fútbol desde muchísimas perspectivas. El fútbol mueve millones, es un negocio muy grande, es una herramienta también de control social en ciertos momentos, también tiene desde el ámbito educativo, se lo considera como una experiencia pedagógica, pero también desde el ámbito psicológico es un deporte que genera emociones, que genera pasiones, y quiero que por ese lado vayamos conversando este día. ¿Por qué el deporte genera justamente este tipo de emociones? Bien, bueno, todo lo que vos dijiste respecto del fútbol es lo que aborda un poco la psicología deportiva, incluso involucrando a todos los actores, y todos esos actores hablamos de
deportistas, entrenadores, dirigentes, públicos, padres. Es ahí donde tratamos de, desde la psicología, intervenir para mejorar el rendimiento de los deportistas en algunos casos, mejorar el bienestar de los deportistas y también, bueno, de que sea un contexto lo más sano posible. Y en esto del contexto lo más sano posible, podemos hablar justamente de todo esto que genera el fútbol, las emociones que genera el fútbol y cómo un hincha, ¿sí?, con esa pasión que tiene, que viene mucho de lo cultural, ¿no?, de que se vienen arrastrando y que es muy contagioso, y que muchas veces cuando el hincha va a la cancha y disfruta enormemente de cómo gana su equipo, muchas veces sufre enormemente, hasta de una manera desmedida, cómo su equipo pierde. Y es más, que esto tampoco es sano, que su felicidad o su bienestar esté atado muchas veces a el resultado de su equipo, cuando no tenemos demasiado control sobre eso. Y ahí es donde podemos hablar de un montón de cuestiones, porque, bueno, justamente las emociones de los hinchas a veces hace que el deporte no sea tan lindo. Y a mí, que me tocó trabajar con jugadores profesionales, a veces el hincha, cuando el equipo gana, los hace creer que son los mejores del mundo, pero cuando pierden, y ni hablar acá en Argentina, les hacen creer que son los peores del mundo, y hay mucha violencia incluso en las redes. Para eso estamos, para trabajar un poco con el público, en la medida que pueda, o con los jugadores. Un poquito de los hinchas, justamente, porque estas emociones en realidad son muy irracionales, ¿no es cierto? No pasan en realidad por la lógica o por la regulación de ellas, sino más bien parten desde esta emoción que se transforma en una pasión y que no les permite muchas veces dilucidar muchos aspectos. También va por el hecho de que, por ejemplo, si bien es cierto, ahora vemos que el fútbol atrae a hombres y a mujeres, pero sobre todo en los hombres se permiten ciertos comportamientos o ciertas conductas que no se permiten en otro tipo de escenarios. Por ejemplo, el llanto, este sufrir tanto por el equipo, que en otros espacios como que no es muy, muy esperado. Mm-hmm, tal cual. Sí, y podemos decir que se permitan el llanto es algo relativamente bueno, con una descarga, que quizás no es la descarga justamente de que perdió su equipo, sino un montón de cosas de su vida personal. Pero lo problemático es que es lo que se ha naturalizado en la cancha el insulto. Ah, si querés insultar, anda a la cancha. Pareciera como que en la cancha está naturalizado la violencia o el insulto o las malas palabras, cuando en realidad en ningún lado debería estar naturalizada la violencia. Por eso tenemos que educar muchísimo los que estamos alrededor del deporte, para saber de que el que juega ahí adentro es un ser humano, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene familia. Y yo siempre le digo, para que tome conciencia la gente, el público, que ¿cómo reaccionaríamos nosotros si en nuestro trabajo tendríamos 30.000, 4.000 personas que estarían evaluando cómo nos estamos desempeñando, y cada vez que cometemos un error en nuestro trabajo hay 40.000 personas que están bufando o incluso insultándote? ¿Cómo nos desempeñaríamos nuestro trabajo? Y la gente, el público, tiene que tomar conciencia que los que están ahí adentro son personas que tienen emociones y que sufren muchísimo, y que no quieren hacer las cosas mal, las quieren hacer bien, pero como nos pasa a todos, a veces las queremos hacer bien y las hacemos mal. Por lo tanto, tenemos que romper con esto de que puedo ir a la cancha a insultar. No, en ningún lado podemos insultar, la violencia no tiene que estar permitida en ningún lado. Y realmente, como tú bien dices, se van naturalizando ciertas conductas, como esto que mencionas del insulto, y no solo a los jugadores, ¿no?, sino también entre los equipos rivales. ¿Cuántos partidos vemos que no se permite que entren las barras del otro equipo, porque sabemos que se va a armar realmente un caos si es que eso ocurre? Entonces, también es en ese sentido, ¿por qué el fútbol, y que no es el fútbol como tal, ¿no?, sino la hinchada, ¿por qué hace que derive en tanta violencia, en tanto comportamiento agresivo? Sí, ese comportamiento agresivo está, creo que mi justificación, ¿no?, la interpretación que yo hago es esta, que se ha naturalizado, que en la cancha está más permitido.
¿Y por qué? Te doy un ejemplo. No quizás en el fútbol profesional, donde hay grandes multitudes, pero en el fútbol amateur, donde yo también me he desempeñado, gente que de un mismo pueblo, que se conocen, que se cruzan por la calle, en la calle se saludan y a veces cuando están adentro de la cancha se insultan, se gritan cosas y después se vuelven a cruzar en la calle. En la calle, ¿sí? Quizás no pasa nada, pero adentro de la cancha está naturalizado gritar e insultar al otro. Tenemos que romper con que en el fútbol o en la cancha se puede gritar y se puede insultar. Bueno, eso es todo un trabajo que tenemos que hacer, dirigentes, psicólogos, entrenadores, jugadores, medios de comunicación, para poder empezar a tener unas normas de convivencia dentro de los estadios de fútbol. Porque no podemos dejar que nuestras emociones en una cancha exploten y salgan como quiera, porque total ahí está permitido. No, en una cancha de fútbol no está permitido. Y lo más grave de eso es que, como usualmente, ¿no es cierto?, los partidos de fútbol van los hinchas con sus hijos, con los niños pequeños, con los adolescentes, ellos van aprendiendo estos comportamientos también. Entonces se va, como bien decías, esto se va haciendo como común, como cotidiano, y no tendría que ser así en realidad. Pero como sociedad, porque esto también nos va dando una lectura de como sociedad, qué poco tolerantes nos vamos volviendo frente al fracaso, frente a un conflicto, frente a no saber ni manejar ni regular nuestras emociones. ¿Cómo podemos ir trabajando eso también como sociedad? Perfecto, claro. El fútbol debería ser lindo como espectador. Si yo puedo ir con mi hijo a disfrutar de una pasión, del ganar, del perder, de gestionar bien las emociones, de pasar una linda tarde, si ganamos, disfrutamos, y si perdemos, bueno, podemos disfrutar igual. Hoy parece que si ganamos está todo bien, si perdemos está todo mal, y se tienen que ir todos y son todos unos ladrones, y no, esto es extremo. Por lo tanto, como espectadores, está bueno, y ni hablar si hay niños, ser modelos, y ir a la cancha a alentar, pero también lo interesante es bancar en las malas y ayudar a corregir los errores y ayudar a enseñar a tolerar la frustración de que mi equipo hoy no perdió y no por eso estoy un día sin hablar en mi casa. Porque eso, si no, se lo vamos transmitiendo a los niños. Eso por el lado de los espectadores. Pero después, el deporte, el fútbol, es un gran instrumento para enseñar a ganar, a perder, a tolerar la frustración, a trabajar en equipo, a respetar las reglas. Pero muchas veces yo escucho que dicen, el deporte es una herramienta de educación. Y yo ahí hago una aclaración. Digo, el deporte bien enseñado. Porque el deporte mal enseñado puede traer muchas consecuencias negativas en los jóvenes o en los deportistas. Hablemos entonces ahora de los deportistas. Y tú mencionabas algo que me quedó resonando, ¿no? Ese hecho de que ellos no están jugando solamente, no están poniendo su desempeño total solamente por ellos, sino en función del equipo, pero con estas 30.000, 40.000 y a veces todo un país, como nos va a pasar en estos días, todo un país con 17, 20, 40 millones de personas con los ojos puestos en ellos, exigiendo algo que a veces es inhumano inclusive, o que parecería que sobrepasa todos esos límites humanos. ¿Qué sientes tú, que has trabajado con los deportistas, que has entrenado con ellos? ¿Qué sienten estos chicos? Porque en realidad son jóvenes, no son todavía personas adultas, que de pronto ya regulan mucho más estos aspectos. ¿Qué sienten ellos cuando tienen toda esa presión sobre sus hombros? Bien, justamente eso, miedo al error, miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a defraudar. Realmente, obviamente que todos enfrentan la situación o el desafío de formas diferentes, y a veces no es lo mismo un jugador con mucha más experiencia que otros que son más jóvenes. Pero después los mensajes del hincha, de los medios de comunicación, les hace creer hasta a veces que la felicidad de un país depende de ustedes. Eso es una mochila muy pesada. Claro, claro que sí. Y acá es donde a veces yo, esto lo hablo con los cuerpos técnicos, y yo siempre le digo, el jugador tiene que entender que lo vamos a querer si gana y si pierde. Y entonces
Y con el público, que obviamente es difícil transmitirlo a esto, si nosotros queremos que los jugadores rindan más, ellos tienen que saber que nosotros lo vamos a querer, en las buenas, pero también en las malas. Entonces le sacamos mucha presión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, claro que sí, pero sin embargo lo que tú mencionas no se ve reflejado siempre en la realidad, o sea, para nada, ¿no es cierto? Es más bien lo lejano, porque vemos cuando los equipos llegan ganando, claro, las calles se llenan de gente, las caravanas atrás del bus que los transporta y demás, pero cuando pierden, unas banderitas nada más por ahí como diciendo, bueno, hicieron algo, hicieron lo posible, pero no vemos esa aceptación real. Entonces, esa sensación como de haber defraudado, no haber perdido el partido, sino defraudado al país, como tú mencionabas, es algo bien, bien grande, ¿no? Claro, y eso se trabaja mucho. Nosotros los psicólogos deportivos trabajamos mucho con los deportistas para que no entren en esa creencia colectiva. Y te doy un ejemplo, porque no, ni siquiera estamos hablando de la derrota o de... Estamos hablando de que en Argentina pasó que la selección salió segunda, ¿sí?, en tres oportunidades, y era un fracaso. Hoy estamos desnaturalizando lo que es el deporte y pareciera que el único importante y es el primero, y después si no saliste primero hiciste todo mal, cuando en realidad salir segundo, salir tercero, hacer una buena competencia también es súper valorable. Pero hemos dramatizado tanto todo esto que el segundo tampoco vale. Y entonces es ahí donde con los mensajes, desde los medios, desde nuestras profesiones, tenemos que tratar de transmitir esto, que es valorable un segundo puesto, súper valorable. Claro, y lo que tú mencionas viene dado también, no por los psicólogos, sino más bien por todas estas personas que van a veces apropiándose, ¿no es cierto?, de ciertas herramientas de la psicología y que te hacen pensar en que solamente tienes que ser primero, no solamente en el ámbito deportivo, sino en todos los ámbitos. Si tienes un puesto, no eres el gerente, si no es un gerente, tampoco sirve eso. Entonces te van mandando, ¿no es cierto?, ese mensaje, que también lo vemos con frecuencia en las redes sociales, en todos estos mensajes que vamos recibiendo de que no sirve el esfuerzo que vayas haciendo, porque es tu esfuerzo, diste lo mejor que podías. Exacto. Bueno, en todo eso nosotros trabajamos con los deportistas, que no se crean todos estos mensajes, que el resultado final depende de múltiples factores y muchos de los cuales no están bajo nuestro control. Por lo tanto, lo importante es el rendimiento, focalizarse en el esfuerzo, en el rendimiento y en la mejora permanente. Y si podemos lograr eso, hay más opciones de que venga el resultado, pero no te lo asegura, porque depende de múltiples factores. Y es ahí donde nosotros tratamos de educar en esto y no caer en el resultadismo, que es lo único que importa, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo, ellos lo tienen que saber, y bueno, particularmente con los equipos que trabajo, trato de que lo comprendan y que sepan de que el fútbol no puede ser lindo solamente cuando se gana. Si se gana, genial. Y si no se gana, se aprende, se corrige, ¿no? Y se sigue intentando. Ahora, pensemos que todo lo que tú nos estás diciendo, César, es todo este trabajo previo que vas haciendo con los jugadores, ¿no es cierto?, con los futbolistas, antes del partido, en todos estos entrenamientos que vas haciendo. Ahora imaginémonos que estamos ya en el partido, que estamos mirando un estadio lleno, retumbando de sonidos, de gritos y demás, y claro, empieza la presión y empieza el partido. ¿Cómo actúan ustedes como entrenadores, también como psicólogos deportivos? ¿Cómo actúan con este grupo de jóvenes, por ejemplo, cuando se ha acabado el primer tiempo y no tienen un resultado positivo? ¿Cómo llegan ellos al camerino después de los 45 minutos? ¿Qué hacen en esos 15 minutos para tratar de ayudarles a reencauzarse a veces? Porque
también vemos que, bueno, yo no soy experta en fútbol, no disfruto, sí, pero veo, por ejemplo, cuando a veces mete un gol el equipo contrario, y sobre todo desde los primeros momentos, a veces tú escuchas y escuchas a los comentaristas que dicen como que se desarmó el equipo, o sea, se pierden, no saben cómo direccionarse. Entonces, acabamos esos 45 minutos, de pronto están perdiendo, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacen ustedes en ese momento para otra vez centrarles a los chicos? Bien, excelente pregunta. Y lo primero que hacemos es, ya durante la semana o durante toda la preparación, nosotros tratamos de ayudar al deportista a que entienda que la adversidad va a estar en los partidos en algún momento. Ir perdiendo, quedarte con un jugador menos, que no te salgan las cosas, es como que uno ya lo va anticipando y lo ayuda de antemano en la semana a pensar estrategias de afrontamiento para esos momentos. O sea, ya, ¿qué hacemos si vamos perdiendo? ¿Qué hacemos si no podemos salir de nuestro arco? O sea, que ya de antemano vamos trabajando esas cuestiones. Por otro lado, también lo que vamos trabajando es la aceptación del ir perdiendo, incluso la aceptación de que se puede perder y que podemos tener un mal partido, porque cuando el deportista incluye la derrota ya no tiene tanto miedo a perder, ya no tiene tanto miedo al error, por lo tanto juega más suelto y entonces tiene mejores rendimientos. Hay algo que tenemos que saber, que la presión, la ansiedad y el miedo al error hace que el deportista se ponga rígido y pierda técnica individual, por lo tanto juega peor. Entonces, si ayudamos al deportista a aceptar estos momentos, y ahí en el entretiempo lo que se trata de hacer es focalizar puntualmente, yo le digo a los entrenadores o cuando lo podemos hacer, primero, el primer tiempo no fue bueno, pero marcarle las pequeñas cosas que hicieron bien, reforzarlas, lo que hizo bien, esto, esto y esto, esto lo hizo bien. Después, los errores los transformamos en aprendizaje. ¿Sí? Ah, sí, tenemos que hacer esto y esto y esto para el segundo tiempo, lo transformamos en aprendizaje. ¿Está? Y le damos el plan de acción. Bueno, vamos a remontar este partido así, así y así. Y ahí le damos toda la confianza para la remontada. Diferente a muchas intervenciones que son más antiguas, donde el entrenador los reta, esto de que cae sobre los errores, que trata de ¿no? de que reaccionen, pero ya de una forma más negativa. No, hoy ya sabemos que lo mejor es resaltar lo que hicieron bien, ¿sí? Transformar eso que hicieron mal en aprendizaje y darle el plan de acción para que superen o para que entren de una manera diferente en el segundo tiempo. Y ni hablar que si tienen partidos anteriores donde ya hayan remontado un resultado, recordárselo. Con tal equipo ya remontamos un resultado, o sea que podemos entrar y remontar este resultado. Y eso, este tipo de acciones cambian totalmente esa percepción que de pronto nosotros, desde afuera, ¿no es cierto? Nosotros que somos los espectadores podemos tener frente a claro, tienen que entrar y de pronto entran solamente a descansar o entran a que les reten, como tú decías, sino más bien toda esta idea de que ellos llegan de alguna forma como renovados otra vez con esas estrategias de afrontamiento que tú mencionabas para poder mirar desde otra perspectiva esos nuevos 45 minutos que se vienen en el segundo tiempo. Exacto, esa es la idea. Incluso cuando yo trabajo con entrenadores durante la semana, lo que hacemos en los entrenamientos es armar partidos donde el equipo vaya perdiendo y tenga que remontarlo. Entonces lo ponemos en el entrenamiento, lo ponemos en situación y buscamos estrategias para remontar el partido en el entrenamiento. Por lo tanto, si después la competencia surge, estamos más preparados. Bueno, hay entrenadores que lo toman más, lo realizan, y hay otros entrenadores que no creen todavía tanto en esto, pero bueno, hay de todo. El final de los partidos, ¿cómo trabajan ustedes con los equipos que llegan a finales, a las finales de los campeonatos, por ejemplo, o ahora nuestros equipos que van, tanto Argentina como Ecuador, que están en el Mundial, que van a empezar a jugar, yo sé que no es una final, pero el tratar de pasar, ¿no es cierto?, a la siguiente ronda, el tratar de ir dejando a los equipos en medio, es como jugarse finales chiquitas, porque están jugando algo grande para pasar a las siguientes rondas. ¿Cómo enfrentan esos partidos decisivos, o sea, esos partidos en donde ganas la copa, o esos partidos donde tienes que del cual depende el que pases al siguiente nivel? Bien, yo creo que el error más grande que se comete
es motivar. Porque justamente el hincha, los entrenadores, los profes, todos los que lo rodean, están todos motivados. Y entonces quieren motivar a los jugadores con carteles, quieren motivar a los jugadores con frases. Y la realidad es que en un mundial, en una final, en un clásico, la motivación ya está. Si seguimos motivando, podemos generar presión. Por lo tanto, en estas instancias no es necesario motivar, excepto en casos muy, muy puntuales, pero no es necesario motivar. Las intervenciones deben estar orientadas a mejorar la confianza y a reducir la presión de tener que ganar sí o sí. ¿Cómo se reduce la presión? Es rompiendo el hay que ganar sí o sí, y es hay que tratar de ganar, o mejor si ganamos. Pero no podemos manejar el futuro, no podemos manejar el rendimiento del rival, no podemos manejar el rendimiento del árbitro y no podemos manejar alguna cuota de azar. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es focalizar a los deportistas en el rendimiento. Se llaman objetivos de tarea. Si nosotros hacemos, ejemplo, un equipo corto, si atacamos por bandas, si achicamos en defensa y hacemos esto y esto y esto, que está bajo nuestro pleno control, ¿sí?, vamos a tener más chance de ganar, pero sabemos que no lo asegura. Lo focalizamos en el rendimiento propio, ¿sí?, y no únicamente en el ganar sí o sí, porque el ganar sí o sí genera mucha presión, mucha ansiedad, y eso baja el rendimiento, genera mucho miedo al error, y terminamos jugando peor y teniendo más chances de perder. Y llegamos al final, llegamos a los resultados, y definitivamente en el resultado del partido siempre, ¿no es cierto?, tiene que haber un ganador y un perdedor. ¿Cómo manejamos ambos lados? Porque cuando ganan los chicos, si bien es cierto, está toda la euforia, esa emoción de afuera, pero ese partido no es el último. Eso implica nuevos compromisos, implica más presión también para ellos. ¿Cómo manejan esa victoria en los equipos? Bien, en el fútbol profesional hay que tener mucho cuidado, porque lo que yo te decía, que el ambiente cuando ganás te hace creer que sos el mejor de todos, ¿sí? Y a veces yo digo que el ambiente del fútbol los pone en una burbuja donde el deportista cree que es un rey, y todo el mundo lo alaba y todo el mundo le festeja. Entonces, cuando están en esa burbuja, hay que ayudarlos a tener los pies sobre la tierra, porque esa burbuja se termina también en algún momento. Claro. Y ahora que yo decía cualquier cosa y todos me la festejan, ahora que iba a un restaurante y me hacen pasar primero, voy al banco, me hacen pasar primero, algún día eso se termina. Por lo tanto, y la caída puede ser en picada. Y la caída es muy en picada y lastima mucho. Por eso hay que ayudarlo a que en las victorias y en los mejores momentos mantengan los pies sobre la tierra, y que en las derrotas, donde la gente los denigra, porque hoy con las redes sociales realmente sufren violencia los futbolistas, ahí también en la derrota ayudarlos. Ni en la victoria son los mejores del mundo, ni en la derrota son los peores del mundo. Entonces hay que ayudarlo al deportista, que sepa que en el deporte se gana, se pierde, y que el tema es el crecimiento personal. Yo, con mis deportistas que trabajo en consultorio, en los equipos donde trabajo, yo siempre le digo a los deportistas, el fin de semana ganás sí o sí. ¿Por qué? Porque si se da el resultado, ¿sí?, mejor. Y si no se da el resultado, aprendí, crecí, agarré los errores para un crecimiento personal. O sea que voy a obtener algún beneficio de una u otra forma. Y incluimos la derrota. Yo siempre digo que los mejores deportistas y los mejores equipos son aquellos que tienen en su repertorio incluida la derrota. Saben que pueden perder y ya no le tienen tanto miedo al error, ya no le tienen tanto miedo a la derrota. Y así juegan más sueltos, juegan mejor y obtienen mejores resultados. Y César, obviamente, ¿no es cierto?, el fútbol es un trabajo en equipo y se ve eso en la cancha, pero también sabemos que hay estas particularidades de estos jugadores que destacan más sobre otros y que muchas veces tienen una presión muy grande, porque es como que todo el equipo se descarga en él y toda la presión de alrededor va solamente en él. Entonces, en su caso, por ejemplo, es Messi,
a veces no es el equipo de Argentina, sino en Messi, y en Ecuador también tenemos figuras así. Entonces, ¿cómo manejar eso también para que ese joven, muchas veces, como habíamos dicho, son jovencitos todavía que están en este proceso de formación, sienten ese peso tan fuerte, y cómo enfrentarlo todo eso también con sus compañeros? Claro. Primero, lo que hay que hacer siempre es una lectura, si a ese jugador realmente le es un peso o no. Hay algunos jugadores que llega un momento que les encanta eso y hasta los motiva y le da confianza. Por lo tanto, hay que hacer una lectura si realmente lo está tomando como un peso o si puede ser una motivación. Si hacemos la lectura de que es un peso, a partir de ahí se empieza a trabajar con ese jugador para que pueda interpretar de que, bueno, es un jugador importante, pero que en un equipo de fútbol las responsabilidades son compartidas y que él no puede hacer todo. Él puede aportar bastante, pero no puede hacer todo. O sea que se trabaja con él y se trabaja en la medida de lo posible con los compañeros para que también asuman más responsabilidad de los compañeros. Porque en un equipo todos tienen responsabilidades y asumir esas responsabilidades en conjunto hace que trabajemos más en equipo y que no todo caiga sobre el peso sobre un jugador. Así que es un trabajo que hay que ir haciendo en la semana con ese deportista, pero también mucho con los compañeros y con el entrenador, para que el entrenador tampoco haga caer toda la presión sobre ese jugador si sabemos que puede ser perjudicial. Y terminemos hablando del entrenador, justamente. ¿Cuál es el rol del entrenador en ese desempeño de su equipo y en el trabajo que van haciendo con ellos? Uh-huh. Yo sé que el cuerpo técnico tiene un rol importante, pero como que el entrenador es pieza clave, ¿no?, en ese proceso. Es clave, y yo siempre digo que por mejor trabajo psicológico que nosotros podamos hacer sobre los deportistas, el entrenador con una frase puede destruir todo lo que nosotros construimos. ¿Por qué? Porque la palabra del entrenador tiene un peso sobre la psicología del deportista que es mucho. Por lo tanto, yo puedo trabajar la confianza de un deportista y hagamos de cuenta que no puedo hablar con el entrenador porque el entrenador no quiere hablar conmigo, no interesa tanto la psicología. Entonces, trabajamos los recursos de ese deportista, que pueda observar sus virtudes y sus cualidades, sus logros, qué puede hacer bien, qué tiene que mejorar. El deportista mejora su confianza en base a evidencias propias, pero después viene el entrenador y en una charla lo único que hace es marcarle los errores, lo que no hizo bien, criticarlo en exceso, gritarle delante de todos. Entonces, todo lo que uno construye, por un lado, la palabra del entrenador, si no está aggiornado a la psicología y no está trabajando en conjunto con el psicólogo, lo puede derrumbar en un ratito. Por eso que los entrenadores también, en la medida que puedan, cuenten con un psicólogo deportivo, va a ayudar muchísimo. Y si no lo pueden contar con un psicólogo deportivo, que puedan al menos conocer de la psicología o asesorarse para no realizar estas intervenciones que ellos creen que son buenas, pero después, yo siempre le digo, son puñaladas a la confianza del deportista. En cambio de mejorarlo, ¿sí?, lo estás debilitando. Muchas veces pasa con los entrenadores que, con las mejores intenciones, yo siempre digo, están en la cancha o están en el partido y lo único que hacen es gritarle, y le gritan y le marcan el error. El deportista ya sabe que se equivocó y encima le volvemos a remarcar el error y lo dejamos expuesto delante de todo. No corregimos nada, solamente dijimos, se descargó el entrenador y no solucionamos nada. Y encima le dimos una puñalada a la confianza. Es ahí donde yo le digo, ¿sí?, si podemos corregir en privado, mejor, y si no, no marcamos el error, marcamos la solución. Entonces, si marcamos la solución o marcamos el aprendizaje y además valoramos al deportista algo, el intento o algo de lo que está haciendo bien, no estamos debilitando la confianza, estamos corrigiendo, el deportista mejora, ¿sí?, el equipo mejora. Pero bueno, esas pequeñas intervenciones de los entrenadores las tienen que conocer y bueno, hay que aggiornarse un poco con la psicología. Claro que sí. César, qué interesante todo lo que hemos conversado. Yo creo que a todo el público, ¿no es cierto?, que no somos expertos en eso, que disfrutamos nada más del ver los partidos, nos has dado una visión tan importante, el ver que hay más allá de lo que observamos en la cancha, de los jugadores que están en cada equipo corriendo, ¿no es cierto?, durante ese tiempo. Todo esto que nos has mostrado,
creo que nos deja dos grandes lecciones. Por un lado, el educar como a los hinchas, el educar como sociedad hacia no permitir y no naturalizar la violencia en los estadios, ni siquiera con las malas palabras, con los insultos y con las agresiones, ni hacia los jugadores, ni tampoco hacia los hinchas del otro equipo. Y esta otra visión que nos has dado también de mirar a los futbolistas, de mirar a los jugadores como seres humanos que están viviendo también un proceso de aprendizaje, de crecimiento, que también sufren con sus derrotas, que también se emocionan con sus victorias y que están en un proceso de acompañamiento permanente para poder ir equilibrando esos procesos. Y eso creo que es algo valiosísimo. Pero no quiero terminar el programa, César, sin que nos cuentes sobre un proyecto que está listito para salir, que tú tienes y que te comprometo para los próximos programas, en los siguientes meses, que nos lo compartas también. Sí, bien, bueno, sí, el proyecto es que estoy dando cierre ya a la impresión de un libro que justamente se llama Entrenar la Mente y que es un manual con más de 100 ejercicios para entrenar las habilidades mentales del deportista. Yo siempre cuento que cuando jugaba al fútbol muchas veces me habían dicho que me decían que tenía que tener más confianza o que tenía que estar más concentrado. Uno salía a la cancha, pero nunca me dijeron cómo. Entonces, a partir de ahí, incluso lo observo en los entrenadores que le dicen tenés que estar más concentrado, tenés que tener más confianza, pero no les enseñamos cómo. Bueno, a partir de esa incógnita y de estudiar mucho la psicología, es que armé un manual de ejercicios para entrenar la confianza, la motivación, la concentración, la gestión de las emociones, la gestión de los pensamientos, y así el deportista o el psicólogo deportivo puede hacer una planificación de un entrenamiento mental, porque hoy sabemos que la psicología deportiva, al igual que la preparación física, cuenta con una rutina y con ejercicios para mejorar las habilidades mentales. Y si bien este manual es dirigido a deportistas y a psicólogos deportivos, todos esos ejercicios para mejorar la confianza, la motivación, la concentración son totalmente aplicables a la vida cotidiana, porque en definitiva el rendimiento deportivo no es tan diferente al rendimiento en el trabajo, al rendimiento con la pareja, al rendimiento con mis hijos. Y ahí, con esos ejercicios, uno puede, mediante entrenamiento puntual, mejorar todo lo que son las habilidades mentales sin perder de foco el bienestar y la felicidad del deportista, de la persona que realiza esos ejercicios. Gracias, felicitaciones, y estoy segura que ese libro va a ser de muchísima ayuda, y como tú bien dices, no solamente en el ámbito deportivo, sino al público en general, y esperamos que después también esté de forma digital para que podamos adquirirlo también aquí en Ecuador y en los otros países que también nos acompañan mirando el programa. Quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado, ha sido un espacio muy, muy enriquecedor y muy rico, creo que también hablar de fútbol, pero desde esta otra mirada, ¿no es cierto? No solamente desde la que estamos siempre acostumbrados. Agradecerte a ti, agradecerles a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos semana a semana. Yo estoy segura que este programa les hará disfrutar de otra manera todo este mes, sobre todo que se viene de tantas emociones en el ámbito del fútbol. Invitarlos a que nos sigan. Este programa se transmite los días viernes a través de Telesucesos, Canal 29, a las 10:30 de la mañana. Se reprisa también los días domingos a las 9 de la mañana. Y también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram por Psicolife S y compartir este programa en YouTube por Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Gracias, César. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.